Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Natalia Monsalvo, para los que no me conocen. Y hoy estamos en la bella ciudad de Madrid, España. Llevo muy poco tiempo aquí, pero ya se siente la energía increíble de esta ciudad. Y lo que vamos a ver en este video es todo lo que necesita saber un estudiante internacional si viene para España. Miren en dónde estamos en este momento, es la Plaza de Toros. Desde 1929 está construida esta plaza y en este video básicamente vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para poder vivir aquí en Madrid, desde costos de vivienda, de cómo es una universidad, cómo es el clima, cómo llegar desde el aeropuerto de Madrid y pues nada, yo sé que les va a gustar mucho esta ciudad para los que están considerando venir a estudiar un máster, venir a estudiar un doctorado. La educación aquí en Europa es muy, muy buena. El clima ha estado fabuloso. Empieza como muy frío desde la mañana, pero está atardeciendo más o menos como a las 8 de la noche. Y es súper caliente ya cuando se acerca a las horas nocturnas. Este es un clima mediterráneo y lo pueden disfrutar un montón porque la infraestructura de la ciudad hace que tú puedas como que recorrer muchas cosas caminando. Así que va a ser económico porque no vas a tener que de pronto pagar tantos Ubers, ni taxis, ni buses, sino que vas a poder recorrer cosas hermosas como la Plaza Mayor, la Plaza España, el Retiro, Ubud, bueno, muchos lugares que ya vamos a ver a continuación y lo puedes hacer caminando. Para empezar, van a tener que tener en cuenta que si llegan al aeropuerto de Madrid, es un aeropuerto muy grande, es uno de los más grandes en Europa, es muy moderno y su arquitectura es impresionante. Si van a salir del aeropuerto, tienen varias opciones. Están los taxis, buses y el metro que está afuera del aeropuerto. Obviamente dependiendo del presupuesto que tengan, pero es muy fácil porque digamos que el aeropuerto está muy bien señalizado y está en varios idiomas, así que pues nada. Y para los que somos latinos, obviamente en España se habla el español, así que va a ser mucho más sencillo el poderse ubicar, el poder encontrar el lugar que van a buscar. El transporte público cuesta entre 1,50 y 2 euros por viaje. En cuanto al alojamiento, la renta de un apartamento en Madrid puede variar entre 600 y 1.200 euros al mes, dependiendo de la zona. Y para la comida, un presupuesto mensual en supermercado suele rondar entre 50 y 150 euros. Vinimos al Central Park de Madrid, que básicamente es como una gran manzana, un parque súper gigante acá en esta ciudad. Tiene un montón de lugares para poder obviamente sentarse a leer, hacer picnic. Y bueno, uno como estudiante internacional también podría venir acá a reunirse con amigos, compañeros de la universidad. Vamos a ir a un lugar súper bonito que ya les voy a mostrar. Bienvenidos al Parque del Retiro en Madrid, un oasis en el corazón de la ciudad. Este parque histórico, construido en el siglo XVII, fue inicialmente un lugar de recreo para la realeza española, pero hoy en día es un espacio donde locales y turistas podemos disfrutar. Llegamos a uno de los lugares más icónicos, típicos de Madrid, que es esta chocolatería de San Ginés. Churros con chocolate y Bryce va a probar el primero. ¡Ay! Ya hice mi primer daño. El flamenco fusiona música, canto, baile y guitarra. Es un arte que transmite emociones intensas como la alegría, el dolor y el amor. Sus raíces se remontan a la mezcla de culturas de los gitanos, moriscos, judíos y cristianos. Por eso es tan único. La arquitectura de este país es muy variada, incluye estilos góticos, renacentistas, barrocos y modernistas, como los diseños de Gaudí en Barcelona.
La Gran Vía de Madrid es un ejemplo claro de esa diversidad. Tiene edificios con estilo ecléctico y art deco, y es una de las avenidas más emblemáticas y dinámicas de la ciudad. No te la puedes perder. Aquí estamos en la plaza de Puerta del Sol. Hemos visitado muchas plazas. Estoy con mi novio. Nos ha gustado demasiado como toda esa vibra de personas yendo a la plaza, utilizando el metro. Ya nosotros también nos sentimos súper locales utilizando el sistema de transporte público. Hay muchas, muchas personas que salen a simplemente tomarse un café, un jugo en como las zonas que como sombrillas o sitios, restaurantes que también tienen esa opción de poder hacerlo en el exterior. Salen de compras, salen simplemente a sentarse, como están por aquí atrás. Y nada, pues nos parece excelente que uno pueda hacer tantas cosas totalmente gratis. La ciudad se puede caminar tranquilamente. Muchas personas se preguntaban sobre el tema de la seguridad y la verdad es que nos hemos sentido súper bien. Obviamente, como siempre, no dar papaya. O sea, no ponerse en situación de riesgo. Pero de resto, excelente. O sea, el clima, personas, comida, la comida ha sido una cosa deliciosa, así que pues nada, por el momento Madrid, súper bien, viviría aquí. Would you like to live here? Yeah, it's pretty cool actually. Lots of history, culture and architecture, like so many people here. There's a lot going on. ¿De qué se trata esta escultura del oso y el madroño? Resulta que son uno de los símbolos más famosos de Madrid, ubicado en la Puerta del Sol, representa la unión histórica entre la ciudad y sus tierras y refleja la antigua presencia de osos en los bosques madrileños junto a los madroños, árboles típicos de la región. No podemos hablar de España sin mencionar sus jamones, es un verdadero manjar nacional. Su jamón ibérico es famoso por el sabor y la textura. Además, es un ícono de la gastronomía española que no te puedes perder. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Madrid? Me he encontrado con personas muy interesantes, estudiantes, agentes, y la verdad es que esta es una ciudad que recibe muchas personas de diferentes partes del mundo, tiene mucho por ofrecer gastronómicamente, y yo sé que les va a encantar tanto como a mí. El tema del flamenco, el tema de las paellas, los bocadillos que en realidad son sándwiches, mucha comida de mar, los jamones, muchos tintos de verano, sangrías, o sea, yo sé que les va a gustar muchísimo. Y también el hecho de venir como a este tipo de plazas, a este tipo de lugares en donde van a poder, no sé, por ejemplo, sentarse con amigos en restaurantes, leer, ¿qué más? No sé, ir a comprar algo. Entonces yo sé que les va a gustar un montón. Si tú quieres ir a España de manera permanente, puedes hacerlo a través de la vía de estudios de educación superior. Déjame contarte todos los detalles si haces clic en el link de la descripción de este video.